mi papá, su hermano Samuel, mi tío Abraham, mi tía Idé. Baile primero. Baile de brindis y después va a hablar. Mira el grabador, ahorita la onda se va a ir a ubicar el grabador. Está mi tío Germán, ¿ves? Mi primo, ¿ves? Mi tía Rosita. Ahí está la tía Juancita.
Ahí está mi mamá con mi tío Germán, su hermano, ¿no? Muy emocionado mi tío Germán García Ávila, ¿no? Mi tío Germán. Ahí está mi tío Abraham, su hermano mayor de mi mamá. Mi tío el comandante. Ahí está mi tío Abraham. Como Abraham no Abraham. Y lo de Abraham nadie lo sabrá, dijo mi tío. Mi tío abuelo. Abraham. Abrancho, dijo mi tío Oscar. Ahí está mi tío Samuel también, ¿eh? Está mi tío Samuel García Ávila, bailando con su hermana Clelia en su boda de oro, sus 50 años, hoy día 18 de marzo. Ahí está mi papá bailando con mi tía Yolanda García Ávila también. Hermana de mi mamá, mi comadre Yolanda García Ávila. Ahí también se encuentra bailando mi tía Maritza García. Con mi papá, hermana de mi mamá, mi tía Maritza. Ahí está mi tío Samuel, el yunco de mis tíos, ¿eh? Está mi tío Samuel, ¿eh? Allá está mi tía Chachita también, ya que quedó en reemplazo de mi abuelita Felicita, hermana de mi abuelita, ¿eh? Ahí está mi tío Samuel, ¿eh? Ahí se encuentra mi papá bailando con mi hermosa y linda mi tía Rosa García Ávila, hermana de mi mamá, mi tía Rosita, dijo mi primo. Está mi tía Rosita García. Ahí está mi prima Luisa García Ábalos también, ¿eh? Ahí está mi prima Berta también bailando con mi papá, mi prima Berta Castro García, ¿eh? Muchos saludos pues amigos y familiares aquí en los 50 años de mi papá. Ahí está mi hijo Héctor también bailando con su abuelita, mi mamá Lelia García Ávila, ¿eh? Ahí está su otro nieto también, hijo de mi hermano Rafael Steven.
está mi hijada, mi prima hermana Pamela Castro García también, bailando con mi papá, con su tío Mario, con su tío Victoriano, ¿eh? Ahí está mi prima Vanessa Cabrera también, bailando con mi papá, con su tío Victoriano, ¿eh? Mi prima Vanessa Cabrera García. Ahí está mi mamá, ¿eh? Ahí está mi prima Chani también, su hija de mi tía María Romaní Quispe, mi tía que está en los reinos de los cielos, hermana de mi papá, pero ahí ha venido su hija de cuántos años aquí a San Juan de Huanco. Ahí está mi papá tomando su agüita, que ya le ha dado sed de tanto bailar el Danubio Azul, ¿eh? Ahí están las chamas del Refugio de Lobo también, ahí están, ¿eh? Ahí están las venezolanas también. Muchos saludos a todo Venezuela, dice. Ahí están las chamas, ¿eh?, del Refugio de Lobo, dando un presente a mi papá. Ahí está mi papá con Claudia y mi mamá acá con Yuslima. Ahí está mi papá cumpliendo sus 50 años en su boda de oro, igual como fueron mis abuelos Mauro García Quispe y mi abuelita Felicita Ávila Ramos. Ahí pone. Está mi tía Chachita, mi abuelita, que ha quedado la única, la más mayor de la familia de mi mamá. Ahí está, pues, mi tía Dorita, que ha venido desde la capital de Flor de Mancay. Y seguro que no me han traído ni un amancay. Ya me van a decir que no es su tiempo, seguro, ¿eh? Ahí están mis dos tías, Dorita y Gisela. El bebito. Ahí está mi abuelita. Mi tía Chachita ahí. Con mi mamá. Ya que mi tía Chachita es como si fuera su mamá de mi mamá, porque es su hermana de la mamá de mi mamá, mi abuelita Felicita. Ahí también está mi tía Rosita García Ávila.
una penita, nomás de probar. Ahí está mi mamá muy contenta con mi tía Chachita, ya que es como su madre para mi mamá, hermana de su mamá, la única tía que queda, mi tía Chachita, desde Flor de Mancay, desde la capital Lima, Perú, el rico Rima. Ahí está mi tía Chachita, mi abuelita. Piernita de tu mamita, que lo apunte, que te apunte, que te apunte. Mira, mamita, mira. Ay. La gusana ahorita va a decir, pero... No, pero ¿quién va? ¿Para hablar, bonito? Uy, luego va a salir. ¿Ah? Mijita. Baja la mano, por favor. Ahí está sentada ella. Permiso por aquí, señor. Ahí queda mejor, ahí está, ¿no? Ahí los ve todo, pues. Ahí, claro. Miguel. Ven, mi vida. Bueno, buenas noches, primeramente.
con toda la familia y la amistad que estamos aquí hoy día 18 de marzo. Y hoy día mis padres están cumpliendo sus 50 años de casado, su boda de oro, así como fueron mis abuelos Mauro García y mi abuelita Felicita Ávila Ramos. Gracias a Dios, como dicen, por mis padres también han llegado a cumplir sus 50 años y bueno, creo como hijos que somos nosotros los que estamos acá y los familiares y amigos, creo que estamos muy contentos y estamos reunidos acá, ¿no? Quizás muchos, o yo, o mis hermanos, mis padres, lo hemos querido estar, tener toda la familia presente como antiguamente, como fue mis abuelos, pero por la pandemia, bueno, no se puede, estamos ahí, pero al menos está quedando la historia como es, ¿no? Y papá, mamá, me siento muy contento y todos tus hijos, y vamos a brindar, pues, familiares y amigos, por los 50 años, su boda de oro de mi papá, padre Manolo. Salud. Que se crucen sus copas, ¿no? Ah. Primito, crúzate las copas. Crucen sus copas. Ahí está. Salud, hermana. Hermana, salud. Están cruzando las copas. ¡Que viva! ¡Salud! Hermana. La única mujer, la reina, ¿cómo es? La reina del sur. De la familia. De la familia, porque el sur todavía está más allá. ¿Qué decirlos a todos ustedes, familia, la familia Romaní García, que está en esta noche presente? Dale gracias a Dios también, sobre todo, por tener a mis lindos y maravillosos papitos que les tengo aquí presentes. Es como decía el padre, así nomás no se llega a esa edad, a cumplir sus 50 años de casado. Son bodas de oro. Y aquello que estamos pasando el día de hoy me hace recordar en esos tiempos de mi abuelito Mauro y mi abuelita Felicita. Y a ello de mi abuelita Felicita me da mucho gusto. Y a Chechita, muñequita, como decimos de cariño. Y a Gisela, y a Dorita, que ustedes están esta noche aquí presentes de San Leco. Sus hermanas de mi mami, sus hermanos, ¿no? Tanto también como de mi papá, que está acá la prima, ¿no? También su esposa, de mi primo Raúl, que de repente algunos de ustedes le conocieron a mi primo Raúl, su esposa Edith, que está acá presente. Y bueno, ¿no? Quizás mi papi tiene un poquito, no mucha, digamos, familia, ¿no? Pero si nosotros juntamos todos los García y los Ávila, ¡uy, Dios mío! Nos falta todo Ibanco, ¿no? Y los primos, ¿no? Los sobrinos que están acá. Pues bueno, gracias a Dios que, como se dice, estamos aquí a pesar de tantas cosas que hemos pasado estos dos últimos años. Y lo tengo acá, mi papá. Los tengo acá. Solo Dios sabe hasta qué tiempo lo tendrá en esta linda y maravillosa tierra que vivimos en San Juan y Huanco. Soy su única hija y me siento muy orgullosa porque mi papá es hasta ahora un hombre campesino, se dedica a la chacra, al campo, agricultor, y soy orgullosa de lo que ellos son. De igual manera mi mamá. No me avergüenzo de ellos, que como dice, hoy día vestimos de seda, como se dice, ¿no? Pero de igual, soy una persona sencilla que mis papás me han enseñado, si es hora de tirar lámparas, si es tantas cosas que hemos hecho nosotros de la chacra, en el campo. Esta es nuestra tierra y gracias a ellos soy como soy, quizás fuerte, valiente, la única hija de la casa. Y mis hermanos que está acá, el mayor, estos, tenemos luego a Rafael, mi compadre Miguel,
y mi hermano Luchito. Y que está arriba en el cielo, hermanito Carlos, que tú también estás ahí iluminándonos. Y siempre dale a mis papás su salud sobre todo. Y tengamos nosotros por mucho más años a mamá Clelia, mi Noli, como le digo, a mi papá Victoriano, más conocido como Mario, que lo tenga por mucho más tiempo, años, días, meses con nosotros. Que están acá sus nietos, que recién va creciendo. Tienes acá, bueno, quizás no están todavía todos sus nietos, ¿no? Falta Marjorie, Carlito, pero el resto están ahí. Pero ya Carlito ya seguro no tarda en llegar, ¿no? Y pues ahí está mi cuñada, Cristina, está mi comadre Yanina, Nandi. ¿Y dónde está mi Carmencita? ¿Carmencita? ¿Hello? Ahí está Carmencita, ¿no? Y todos ustedes, en verdad, un cariño tan fuerte para cada uno de ustedes. Comadre Yolanda, tía Marisa, tío Germán, tía Rosa, Luisa, todo lo que están acá, mi tío Samuel, ¿no? Como su hermano mayor también, mi tío Abraham, ¿no? Y todo lo que están acá. Pasemos muy bonitos y acá también las chicas hermosas y babies, que son las engreídas de mi papá, que también lo tenemos aquí. Y bueno, ¿no? Y estamos. Se escaparon del refugio del lobo. Muchas felicidades, papitos. De repente, tú, hermano, también tiene una palabra para nuestros libros, padre. Una vez, ¿verdad? Nuestros sueños, de ver a nuestros padres también, que caramba, sus hijos estamos acá.
ya. Bueno, me siento muy emocionado, disculpen, caramba, pero simplemente agradecer por la visita, caramba, y a mis padres, caramba. Gracias por todos, padres en vida, siempre los voy a querer mucho, siempre se los voy a estar con ustedes. Gracias, caramba. Agradezco mucho que esté acá en este día tan especial con los guardas de oro de mis padres, ¿no? Lo único que pido, pasarle bonito y bueno, agradecer a Dios por tener a mis padres acá presentes. Gracias. Hermano Benito, el único que hermano que tengo que está presente, hermano.
algo en esta vida, porque los demás hermanos ya se fueron. Pero yo me quedo, en realidad, él también lo quiere como, una, como un padre, que él fue, cuando llegué al capital, pequeño, ¿no? Porque él prácticamente me crió, ¿no? Por eso a mi hermano yo lo quiero, lo quiero bastante. Bueno, aquí está presente. Sí. Bueno, le quiero decir, todos los que están presentes, por favor, me disculpan mis palabras y le agradezco más que nada la presencia de ustedes, que estamos todos juntos y más que nada pues yo como hermano, mayor que soy, bueno, como fue lo que dijo mi hermano, yo he sido un papá para él, porque desde la provincia que nosotros hemos salido, yo he sido el primero que llegué a la capital. En mi casa él prácticamente vivo a la edad de 12, 13 años nomás. Entonces yo, por eso que mi hermano hoy en día está muy agradecido y también por otro lado le felicito por los 50 años de boda de oro que estamos reunidos toda esta familia. Y muchas gracias. Tenemos la palabra también de mi tío Germán, hermano de mi mamá, representante de sus hermanos, de mi mamá. Mi tío hermano, me disculpen de repente por algún error que tengo al dirigirme con esta emocionada celebración de mi hermana y de mi tío Mario, al mismo tiempo mi compadre. Me siento muy conmovido, pero al mismo tiempo me siento satisfecho. Porque yo recuerdo que ellos cuando se conocieron y se enamoraron, vivieron unos meses de una vida muy especial para ellos. Como de repente muchas parejas no lo hacen. Tal vez eso sea el motivo de que me haya conducido a estar junto hasta este tiempo. Cumplir esos 50 años de matrimonio que muchas parejas quisieran cumplir, más que todo yo. Entonces, al mismo tiempo, él, mi padre, mi hija, es un hombre muy trabajador, es un ejemplo de una vivencia familiar, al mismo tiempo para sus hijos y para este pueblo. Hay muchas personas de aquí, tal vez mayores que yo, la deben de recordar muy bien el buen carácter, el buen comportamiento de vida que ha llevado mi compadre y mi hermano. Por eso, yo le pido al Redentor que le colme de bendición y que no sea 50, que sea de repente mucho o hasta cuando él decida. Muchas gracias. La única, bueno, acá tenemos dos sobrinas de mi papá. Tenemos acá representantes de mi tía María, que es para descanse, que ella está en el cielo acá iluminándolo, no está ahí, también ella participando desde Los Altos, ¿no? Prima Carmen, de repente unas palabritas como familiar también, tú de mi papá. Sí, prima, buenas noches a todos. Agradezco a todos que estén acompañando a mi tío y a mi tía, a mi tío hermano de mi mamá. Me da mucha alegría que cumplan 50 años de casados. Cuánto me hubiera gustado que mi mamá estuviera presente. Así es la área de vida, ¿no? Bueno, aquí estoy yo. Bueno, sola, ¿no? Enfrentando a mi mamá. Como decía, y mi tío que está acá presente, mi tío Benedicto. Y felicidades a mis tíos, a mis primos todos que están juntos a ellos. Y a todos los invitados. Que la pasen bonito. Que le dan alegría a ellos ahora y siempre, ¿no? Porque siempre están ahí con ellos, ¿no? Todos los que están acá en Huanco, los de Cerro Azul,
que vienen de Lima y todos que siempre lo han querido. Felicidades, tíos. Primo a todos, tus hijos que están ahí de otro lado. Muchas gracias. A ver, una hermanita de mi mamá, debe ser mi hija, la Yanke en Pong. A ver, usted como hermana, de repente como madre Yola, tía Mari, de repente unas palabritas de ustedes, hermana Kelia. Mi tía Rosa también está ganando. No, no, ya sé. Ya, este, sí. Ya. ¿Cómo él dijo su hijo?
Seguro que yo no pensé que tenía tanta familia. Si no, no me acercaba nunca. Un hombre siempre cobarde. No se pasa sin echar a correr. Pero no. Sí, lograba. Ya voy a salir ya para dónde Muchos saludos pues a mi Wilmer aquí en los 50 años de la boda de mi papá. Gracias, amigo Luis Alberto Alvarado Padilla, por los saludos a mi viejito. Está mi tío Samuel García, hermano de mi mamá, el zurdo. Ahí está mi tía Aide, su esposa de mi tío Samuel, también se hace presente hoy día, ¿eh? Muchos saludos, pues, familiares y amigos, aquí compartiendo unos momentos en su boda de oro de mis padres. Muchos saludos, pues, prima Dianita.
Gracias, gracias primita por los saludos. Ahí está tus tíos, Mario y Clelia. Muchísimas gracias, pues, Ilmer Chambergo, rojas, rojas, rojitas, pues, promoción. Ahí está. Muchos saludos, pues, tía Juana Quiroz, Francia, a Elena Campo, ¿eh? Aquí en la boda de oro de mi grandes padres. Gracias, gracias, tía. Muchas gracias, Joana Quiroz, Francia. Muchas gracias, pues, amigo Juan Carlos Samán, por los saludos a mis viejitos. A Ewan La Madrid también, muchos saludos, amigo. Muchos saludos, pues, primo Luis Armando García Quispe. Ahí está tu tío, pues, Lelia y Mario, más conocido, ¿eh? Gracias, gracias, primo César Gutiérrez. Muchos saludos, amigo César Gutiérrez Guamán. A Pablo Richard Acuña, Francia, también. Muchos saludos, pues, amigo. Acá en los 50 años, pues, de mis lindos viejitos. Aquí transmitiendo, pues, ya para que quede para recuerdo, pues. Muchos saludos, pues, primita Evelyn del Pilar García Gutiérrez. Ahí están, pues, tus tíos Mario y Clelia, ¿eh? Muchísimas gracias, pues, prima Cookie. Condori García, pues, prima, acá está tu tío, acá está tu mamá, tu hermano Cheo, más conocido también, pues, prima Cookie García. Muchísimas gracias, prima Evelyn del Pilar García Gutiérrez, pues, prima Evelyn, allá en Anexo Roldán. Muchos saludos también a mi tío. ¿Cuántas bancas? ¿Dos? Muchos saludos, pues, prima Juana Sánchez, tía. Ya, pues, familiares y amigos, continuaré transmitiendo en unos momentos más adelante, familiares y amigos. Saludos también a Rosario Victoria.